Durante estos días nos hemos recorrido Antioquia, hablando con cada ciudadano, contándoles de nuestro proyecto político, pero esta vez quiero que sean las personas más cercanas a mí quienes les cuenten un poco sobre quién soy yo. Daniel es el mayor de mis tres hijos. Es un bacán, súper buen amigo. Apoderado de sus causas, luchador, joven, emprendedor, humilde, muy noble. ¿Cómo es Daniel? ¿Cómo es Daniel contigo? ¿Te quiere mucho? Sí, ¿cómo te parece Daniel? Lindo, feo, loco, raro. Lindo. Muy lindo el Daniel. ¿Tú lo quieres mucho? Sí. Daniel es una persona muy carismática. Es una persona que tiene una energía muy, muy positiva y muy atrayente. Para mí, pues en dos palabras, él es un guerrero y un soñador. Ya, no. Me impactó mucho que es muy paisa. Habla muy paisa, eso nos parece un charro y todavía pues lo renegamos. Es una persona sincera, que inspira confianza. Lo conocí gracias a una amiga hace un par de meses que me hablaba muy bien de alguien que no estaba mezclado con la corrupción de Colombia. Para mí Daniel, más que un hermano, es como un parcero. Pues realmente él ha sido como mi cómplice. Daniel despierta como ese sentimiento en las personas, ese sentimiento de esperanza. Él podría estar trabajando ya y pagando su deuda con el ICETEX. Y en ese momento está haciendo campaña para intentar cambiar a Colombia y renovar el Congreso. Yo lo conocí porque mi hermana pues se cuadró con él. Cuando él llegó a la casa de una empezó con todo su discurso de querer ayudar a todo el mundo, pues. Es una persona que tiene muy claro lo que quiere y es sorprendente que exista una persona con esas capacidades. Yo me imagino a Daniel en el Congreso, muy entusiasmado, con energías, inyectando esa fuerza positiva y esas ideas jóvenes. Me lo imagino llevando las luchas de la anticorrupción. Sé la capacidad que tiene de hacer un papel muy, muy valioso en el Congreso. Representa a todos los jóvenes que soñamos con un país mejor, representa la política diferente, la política decente, la política limpia. Uy, esas preguntas están muy de reina. Andrea, ¿tú quieres más a Daniel o a Sara? Daniel. Al hermano mayor. En cambio, esta juventud de ahora es la que tiene que sacar el país adelante. Yo creo en Daniel, porque Daniel representa lo que somos como esencia en Compromiso Ciudadano, lo que hemos aprendido al lado de Sergio Fajardo, de Alonso Salazar. Los invito a votar por Daniel Duque, el candidato más joven a la Cámara de Representantes por Antioquia. Los invitamos a que nos den su voto, a que nos den un voto de confianza. Invito a todos a votar por el 110, porque Daniel representa esa esperanza. Por eso los invito este 11 de marzo a que voten por el logo de Alianza Verde y el número 110. Y me llena de emoción saber que todas las personas que me han estado acompañando alrededor de este sueño, que me han inspirado, sean capaces de decir hoy estas palabras. Pero este video, independientemente del número de reproducciones que tenga, no va a servir de nada si usted como ciudadano no nos apoya con su voto, libre, consciente. Es por eso que le quiero invitar a que el próximo 11 de marzo salga lleno de esperanza, creyendo que vamos a poder transformar la política en Colombia y que le vamos a dar un nuevo aire a Antioquia y al Congreso de la República, marcando el logo del girasol y el número 110. Muchas gracias.